La Cancillería Mexicana, el Instituto Nacional de Migración y la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia Regional sobre Migración formalizan hoy una alianza estratégica a través de la suscripción del convenio de colaboración que posibilitará la realización de un diplomado en línea en materia de trata de personas impartido por la UNAM. Por México participarán funcionarios de 12 dependencias federales. Con estas iniciativas, con estas acciones, mejoremos las condiciones humanitarias que requieren los seres humanos. Finalmente, la migración continuará, pero hay que evitar que sea desordenada. Mi más sincero agradecimiento al Gobierno de México, en su persona, señor subsecretario, señor comisionado y señor secretario general. Es para mí realmente un honor compartir con sus representadas la suscripción de este convenio, que marca un rumbo a la excelencia en la formación profesional, resaltando el mandato establecido en la Carta Estatutaria de la CRM. La Universidad Nacional quiere agradecer en primer lugar al señor canciller Marcelo Ebrard, en su doble calidad de secretario de Relaciones Exteriores y presidente pro tempore de la CELAC, esta nueva universidad que le brinda para poder colaborar en los fines que persigue por la dignidad humana. La trata de personas es un flagelo que afecta al mundo entero y actividades de capacitación integral como esta nos ayudan a fortalecer las capacidades, a capacitar, por supuesto, a los funcionarios y funcionarias en esta materia. Desde la CRM impulsaremos junto con los países miembros actividades como esta, precisamente para el fin último de proteger a las poblaciones más vulnerables y entre ellas las víctimas de este delito.